No, no. A ver, cuidado. Les volvemos a saludar desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el segundo de los conciertos, la segunda gala lírica que evoca, festeja, conmemora, celebra los 150 años de este teatro. El día 10 de octubre, la 2 de Televisión Española les brindaba en directo, en semidirecto, habría que decir, el concierto, la gala lírica, que tuvo lugar esa primera gala, ese día 10, y nosotros en tiempo real estamos el día 13 grabando esta otra sesión en donde otro abanico, otro plantel importantísimo de cantantes españoles va a rendir tributo precisamente a nuestro género nacional, a la zarzuela. Hoy habría que señalar en primer lugar que si en el primer día, el día 10, la familia real española, es decir, sus majestades, los reyes, asistieron al concierto, hoy es la infanta Elena acompañada de su marido, don Jaime de Marichalar, quien no ha querido perderse esta segunda sesión. También habría que decir que hoy, día 13, repito, 13 de octubre, cuando se graba esta emisión, es una celebración o es una fecha curiosa. Nos lo ha recordado un viejo amigo, un acomodador. Javier, me van a perdonar, no me acuerdo ahora del apellido. Trataré antes de que termine la emisión de decírselo. Javier fue acomodador en el Teatro Real de Madrid cuando hace exactamente 40 años, el 13 de octubre de 1966, el Teatro Real, después de años de estar cerrado, se reabrió como sala de conciertos. Se interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven y los homenajes de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Friedberg de Burgos y en un concierto que estuvo presidido por el que era entonces el jefe del Estado, ya se pueden imaginar, el general Franco. Bien, pues han pasado 40 años y el Teatro Real en el año 88 se cerró, precisamente porque se iniciaron las obras de reforma del mismo, se abrió el Auditorio Nacional y en el año 97 el Real volvió a la vida y fue cuando, lo hablábamos la semana pasada, iba a decir, el día pasado con Luis Olmos, el director de este Teatro de la Zarzuela, este teatro, el Teatro de la Zarzuela, tuvo que volver a sus funciones, podríamos decir, originarias, las que lo acercan al género español por antonomasia, a nuestra zarzuela grande o nuestro género chico, y eso sí, a llevar una vida plena, como también comentábamos con su responsable, con Luis Olmos, en la pasada emisión, a hacer danza, a hacer proyecciones filmadas de películas con acompañamiento de la misma agrupación que hoy va a estar con nosotros durante todo este concierto, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, su titular en los conciertos sinfónicos es José Ramón Encinar, su titular, porque tiene dos titulares en este teatro, en lo que hace a la zarzuela, es el maestro Miguel Roa, que dentro de un momento le vamos a ver aparecer, tal como nos muestra ahora nuestro realizador en el foso orquestal, y naturalmente el teatro sigue ofreciendo ópera, aunque no con la asiduidad que le permitía que en los años 50, 60, 70 pasaran por esta sala figuras que evidentemente recogen toda la historia reciente de la lírica española, desde Victoria de los Ángeles y Pilar Lorengar, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Carreras, la cantidad de nombres a los que hoy, por ejemplo, se unen también figuras absolutamente fundamentales de nuestro repertorio y sobre todo cantantes que también han ganado un puesto en el palmarés internacional. Hay una figura a la que vamos a ver por lo menos tres veces en la emisión de hoy, Carlos Álvarez, quizá el barítono más importante que España ha producido en los últimos años en el terreno internacional, un hombre joven y al que hoy hemos de presenciar en pluralidad de cometidos, eso sí, como él mismo recuerda tantas veces, teniendo en cuenta y sin olvidar que su carrera comenzó precisamente en este teatro de la zarzuela. Nosotros esperamos ya la aparición de Miguel Roa, con el que, por cierto, conversaremos en el intermedio, el director musical del teatro, para que dé comienzo esta segunda sesión, este segundo concierto conmemorativo de los 150 años de este Teatro de la Zarzuela, lógicamente principio, augurio de lo que tiene que ser una vida musical duradera y que evidentemente no se ha cerrado para nada
con este siglo y medio de existencia, sino que lógicamente va a continuar en los años venideros, toda vez que este teatro todavía, como se oía decir el día del primer concierto, tiene mucho que decir y mucho que dar de sí. Esperamos ya a Miguel Roa para que comience esta segunda sesión desde el Teatro de la Zarzuela, conmemorativa de su primer siglo y medio de existencia. Cosa merece prestar atención. Tú sin duda.
seguito este miedo, ya cantaba el añadido, machismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos rollos y a pesar de tu rodez, a la calle que llames te han llevado más de una vez. Pero a mí en todavía en la procesión no han venido a invitarme para ir de pendo. Vamos a ver, ¿qué ha sucedido aquí? Yo quiero saberlo todo, ¿sabes? Vamos, a decirlo todo. Bien sabes que la Manuela... ¿Qué? ...anda buscando cuestión. Sí. Yo estoy tranquila en mi puesto... Tiene razón. Que ya no me insulte, que yo no la falto. Bien. Pero si me ofende, tres muelas la salto. Muy bien. Eso es lo que a mí yo pregunto y veo. Fíjate de las amigas que una quiso más. Y con este pago al fin te verás. Si va a ser verdad todo esto, o resulta que vas a tener tú la culpa de todo. Habla de una vez. Pues después oye todo lo que ha pasado, vais a dar sus dos manos y se acabó. Anda, vamos. Anda. Bueno. Va. Para ver. Con esta gente siempre es igual, muchos insultos y luego nada. Vamos a andar a lo que es tarde ya, vamos a andar a lo que es tarde ya, vamos a andar a lo que es tarde ya. Lo que dejas, Manuela, lo que es mi fe. Mira tú si te portas decentemente. Mira dónde volvemos, con los escaleros se han resanado. Pues sabías tú de quedarte sin a la verbena. Vamos, primero faltaría el sol. Tengo la luna que es de noche. Si quiero verte a dibujar ese cacho con... ¡Chipe! ¡Olé! Vamos andando del placer a ganarte. ¡Leca! ¡Chulo! ¡Fea! ¡Ya! ¡Nardo! ¡Rosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están pensando de las chiquillas!
negro madrileño me vuelve loca y cuando yo me arranco con una copla al acento gitano de mi canción toma miedo las flores de mi mantón toma miedo las flores de mi mantón de Yeah.
quel pernio le mancano a chi le incontre la via se intragna le devo io guardami la birra in quello che c'è vinto e sorreme chi è por vermi a venire en la vida
E la cippi con buia mi ben fa il ciupen di pazza buia. E se mi pare la come farò mi da dito per ti sarì perché sento che mi corazon a me si o posse calì. Io sarè ma che dica il boca farza o da me tu il calè che mi correggi vuoi che dica mi cantà. Bello calla, te llevando aquí, me unite mi orcino, te chunga de mí, que mi solla se challa, no puede jabillar, y que ya ve la laza, ve en el manga. Calla te llevando aquí, meluñite mi orcino te chunga de mí, que mi cholla se challa lo puede jabillar y que ya ve la lacha belén de mangar. Chino chilla de mi charnique, si mi calle tiene que trajera, que la chimpi con bulla viven, al chupen di pacha bulla. Thank you.
me llamo Virginio Lechuca García y Quirós, gracias a Dios. Y desde este momento, señores, soy su servidor y admirador. Donde sirvo se presta dinero sin más interés que a fin de mes. Por 50 duros tiene usted que dar 1200 reales al pagar. Estas cancas y otras que mi amo proporciona son para dejarle arruinada a una persona, pues si de este modo tira el capital, veo en un nacido a mi principal. Aquí traigo unas medias de seda color carmesí, pero hasta allí. Quiera Dios que a visita le guste lo mismo que a mí, creo que sí. Me aseguro que cuando las vea me va a regañar y a preguntar: ¿para qué hace esto, señor Virginín? Para que se acuerde usted de mí. Cuando se las ponga y el vestido se levante, un poquirritito nada más que por delante, valga de San Pedro lo que se verá. Dios que me perdone si es que pienso mal. Buenos días, los tenga usted. Cuando me mira me vuelvo loco y me sonrojo, no sé por qué. Soy un granito de pimentón. ¡Olé que sí! Yo soy un lila como usted ve. ¡Yo no sé! Soy un pedazo de requesón. ¡Pero sin más! Yo me declaro. ¡Se hace un día muy hermoso! ¡No puedo más! ¡Esto es atroz! ¿Por qué seré tan cobardón? Ahora mismo se lo digo y esas tonterías ya se han acabado. Estoy muy enamorado de una chica muy chula que me trae dislocado.
la peña per la noche la incontré. Y su guante chiquitito le cayó a los pies. Pues un reto me lanzaba, recogí su guante yo. Y en su mano venía, pues un beso de pasión. Porque al verla no se puede resistir la tentación. Las calles solitarias esbozado la seguí, esquivando las malicias de la gente ruir, y acercándome galante mis respetos la ofrecí. Perdonad, por favor, atente, que decís que os adoro, callad, decídmelo así, y escuchad su voz, yo pensé, qué infeliz, qué infeliz, qué infeliz. Mujer, primorosa clavelina, que brindase el amor. Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor. A la dueña que la sirve con dinero soborné y admirada de mi rasgo saludó y se fue. Y al decir la cortesana, caballero, que yo espero a mi galán, en mi fiel acero puse mano sin dudar, que mi espada se enardece con la sombra de mi mar. Vencida y conquistada, en mi brazo se apoyó, escuchando mis embustes, llena de ilusión. Y al llevarla a su palacio, mis firezas repetí. Dulce bien, me engañáis, no acostumbro a mentir. Volveréis, como no, ya veréis si fingís y dejando de su amor me reí, me reí, me reí. Mujer, primorosa clavellina, que brindas el amor. Caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor.
extrañéis lo que se escabe. No extrañéis lo que se escabe. Suspiros de mi garganta. La copa es alegre o triste. Según está quien la canta. No extrañéis lo que se escape. Suspiros de mi garganta. El teatro en conjunto es sumamente lindo, aunque de reducidas proporciones. Se ha desplegado bastante riqueza en los adornos, que por lo regular son de buen gusto y la embocadura es preciosísima.
Esto decía en el año 1856 el redactor de la sección de teatro de La Iberia, comentando la inauguración hace 150 años del Teatro de la Zarzuela. Con el levantino Ruperto Chapí cantando a Aragón, con esta Jota de la Bruja, hemos cerrado la primera parte de este segundo concierto conmemorativo del siglo y medio del Teatro de la Zarzuela. Y ahora nos vamos a hablar con su responsable musical. Hemos grabado esta entrevista en medio de los ensayos del segundo concierto que ustedes están presenciando, de la conmemoración de los 150 años del Teatro de la Zarzuela. Con nosotros, ya lo decíamos el primer día, el gran protagonista, porque es que no deja de estar todo el tiempo en escena, aunque esté en el foso. Maestro Miguel Roa, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Buenas tardes siempre. Maestro, ¿cuántos años de titular musical del teatro? En esta última etapa son ya 22. Entré en diciembre del 84 la última vez, precisamente trabajando en una obra de Barbieri, Chorizos y Polacos, cuya protagonista era una señora que en el primer concierto de estos con 150 años ha tenido una actuación estelar en la primera fila. ¿En la primera fila? En la primera fila, sí. Bien, importante saberlo. Sí, sí. ¿Cuándo pisaste por vez primera este teatro? Exactamente. ¿Te acuerdas de cuándo entraste aquí por vez primera? Sí, sí, sí. Bueno, aquí yo no había entrado nunca. Entré allí, al final del todo. Está señalando al paraíso. Efectivamente, antes Gallinero. Concretamente el 10 de octubre del 56. ¿Doña Francisquita Kraus? Efectivamente, Olaria, Rivadeneira, etcétera, sí. Antonio Campó. ¿Y tú serías un niño? ¿Cómo te dejaron entrar? Yo tenía 12 años. Bueno, lo primero me escapé del colegio, me vestí con el traje de gala, con gorra de plato incluida. Yo estaba en San Ildefonso, los niños de la lotería. Oye, pues tendrías un traje precioso. Pero maravilloso, con el escudo del ayuntamiento y todo, y el cuello de pajarita y esto. Y bueno, me escapé del colegio, me vine, me colé, y luego después, pues como dieron aviso a la policía, me pillaron y me devolvieron al colegio. Eso es pedir un aviso a la policía, no me lo creo. Estuve... ¿Sí, o sí, no? Sí, 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 ¿en cierto, serio? Cierto, completamente. O sea, que el primer día que entraste aquí, la policía vino a por ti. Sí, bueno. Sabían ya lo que ocurría. Luego, claro, en alguna que otra temporada faltó poco para que viniera también, pero bueno. Claro, sabía que me lo ibas a decir, pero en fin. ¿Cuántas funciones no has dirigido, no? ¿Has visto en este teatro? Uf. Así, a ojo de buen cubero. Pues entre los 12 y los 20 años calcula que pueden ser unas... cerca de 300 fácil. De esas 300, doña Francisquita con Kraus, seguro. Sí. Dos, tres que te vengan inmediatamente a la memoria y que digas, caray, esto no se me olvida. Bueno, son tantas las que pueden venir a la memoria porque antes de que se reinaugurara el Teatro Real, nosotros éramos el Teatro de la Ópera, bis, ya, llamémoslo H, y no podemos olvidar nunca que hemos hecho tres décadas de ópera en esta casa. Aquí han venido absolutamente todos los grandes, Plácido, aquí hemos visto cantar a todo el mundo, a Victoria de Los Ángeles, a tanta y tanta y tanta gente, que bueno, es muy difícil decirte dos, tres así seleccionadas. Inténtalo, hombre, repito la pregunta. No la repito porque ya sabes la que he hecho, bueno, pero la vuelvo a repetir. Una noche mágica fue, por ejemplo, el primer Werther que hizo Kraus. Otra, el debut de Plácido con la Gioconda, con Ángeles Gulín, que en paz descanse. En fin, ha habido momentos realmente estelares. El concierto de inauguración de la orquesta de la Radiotelevisión Española en el 65 con Igor Markievich. La consagración de la primavera, la quinta de Beethoven. Una versión muy sui generis del himno nacional. Me acuerdo perfectamente, sí. ¿Cuál es la función que tú has dirigido en donde más te has divertido? Donde te lo has pasado mejor, donde casi te lo has pasado también que a lo mejor no terminabas de dirigir. Posiblemente el niño judío. ¿Por alguna razón especial? Hombre, es una obra muy, muy divertida, con una música de esas que llaman fácil, pero que es dificilísimo hacerlas. Es un arte que tenía el maestro Luna. Una obra que llega muy bien al público, como por ejemplo puede ser Los sobrinos del capitán grande de Caballero, que a mí me parece una joya realmente. Se pasa muy bien. ¿Cuál es la función en la que peor lo has pasado? Prefiero no acordarme.
¿Cuál es la función que te gustaría haber dirigido? Es decir, algo que no has hecho todavía y te gustaría hacerlo. Acepto incluso que me digas la octava sinfonía de Mahler, sí, sí. No van por ahí los tiros. Concretamente hay una ópera de Vives que la he trabajado en todos los ámbitos del teatro durante muchísimos años y que nunca he tenido la oportunidad de dirigir, que es Maruxa. Me parece una joya. ¿Y no la has hecho nunca? Nunca. Señores responsables del teatro, si le están viendo por la tele, ya saben. Una que hayas dirigido y que hayas decidido en tu fuero interno que no la vas a volver a hacer porque te aburres como una marsopa. Bueno, sé sincero. Eso lo hice una vez, cometí el error de jurar sobre la Biblia que no volvería a hacer determinado título y al año siguiente pues me cayeron algo así como unas 90 funciones de ese título, por lo cual ya no lo hago más. Y no dices, prefiero olvidar. No dices el título, claro. No. Ay, Dios mío, ¿cómo es el maestro Miguel Roa? Maestro Roa, ¿qué tal tus chicos de la orquesta de la comunidad? Quiero decir, tú llevas ya un montón de años aquí trabajando con ellos. Espléndidos. ¿Firmas contrato para otros 22 años con ellos? A ellos sí, yo es difícil que pueda cumplir ese contrato. Bueno, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Te creo capaz de todo. Maestro, me hacen señas, me dicen que hay que seguir el ensayo, porque estamos en medio de los ensayos. Sí, sí, sí. Pues no tengo más remedio que despedirte en el mejor sentido del término, que sigas ensayando y que todo siga como hasta ahora, que desde luego el primer día y lo que llevamos del segundo ha sido un auténtico placer. Maestro Miguel Roa, como decía José Antonio Campos, simbolizamos en ti a todos los artistas. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Y nos vamos ya a la segunda parte de este concierto conmemorativo del siglo y medio de los 150 años del Teatro de la Zarzuela. Antes les leía una brevísima recensión aparecida en 1856, cuando se inaugura el teatro. Un poquito más de medio siglo después, 53 años más tarde, en 1909, un texto anónimo que glosa el incendio de la Zarzuela, el único incendio que ha tenido el teatro, venturosamente, dice lo siguiente en Comedias y Comediantes. Madrid no tenía ningún teatro más simpático que aquel, ni tiene tampoco ninguno de historia más brillante y más copiosa en detalles dignos de ser rememorados. Toda la vida del género a que el teatro debió su nombre, debió pensando, debe ser que creían que ya no se iba a volver a abrir. Afortunadamente no fue así. Pues toda la vida del género a que el teatro debió su nombre se concentró en él. Y tal fue el efecto del generoso impulso artístico a que la Zarzuela debió su vida, que siempre y a pesar de todo vibró en aquel escenario un hálito de arte, y él fue el que acertó a dar tono a las zarzuelas del género chico y consiguió que perdurara en ella el alma de la ópera cómica española. Pues bien, este comentario de 1909, que insisto, parece que se temía que el teatro no se volviera a abrir, glosa lo que fue la vida del teatro hasta ese instante. Vemos a Víctor Arriola, si no estoy equivocado, el primer violín de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que va a comprobar la afinación del conjunto antes de que comience ya esta segunda parte. Por cierto, dos deudas que tenía yo del comienzo de la transmisión. Una, nuestro amigo del Teatro Real se llama, de nombre completo, Javier Hernández. Dos, la novena de Beethoven que inauguró el Teatro Real pues hace 40 años el día en que esta función tenía lugar, el 13 de octubre del año 66, de 1966, la dirigió Rafael Friedberg de Burgos, para que no queden olvidos en el cajón desastre. Y después de que Víctor Arriola nos verifique, efectivamente, nos compruebe la buena afinación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, nuestro entrevistado del intermedio, el maestro Miguel Roa, que por cierto está dirigiendo, hay que decirlo, con un constipado de campeonato. Pero bueno, yo creo que eso es como muy castizo y el que sale de todas, hasta del constipado, va a salir. Le estamos esperando para que comience la segunda parte de este concierto.
bailan de bamba un tango. ¡Eso! A menos pensado pasa una barbaridad. ¡Ah! Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad. ¡Ah! Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir, pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar: ¡arriba los socialistas y abajo! No se puede hablar. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, lo menos 10,000 cabezas por el suelo rodarán. La estatua de Robespierre, para que sirva de ejemplo en la de Tirapel. Y haremos 200 partes del oro de la nación, la una para vosotros y el resto para un servidor. Que el canto de levantes ponga tu lado en la razón. Corre, si no, la soy la, si no, la soy la, soy la, soy la.
caballero que con más finura baila en los salones con el pop. Sin querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer de subir. Caballero de gracia mía, man, y efectivamente soy así. Pues sabidos que a mí me conoce, por sus amigos todo Madrid. Es de verdad que soy un poco antiguo, pero me pudiendo desplazar. Soy un tipo gentil de carácter cordial, a quien mira la sociedad. Soy un mirador, soy un dandy. Yo soy la crema del loco, soy lo más fino de todo Madrid. Soy un milord, soy un dandy, muy querido en toda la copia. La rama y flor de lo gentil, la rama y flor de lo gentil, la rama y flor de lo ¡Gracias!
Canto quando canto niente.
me escuchaste, sin testigos ni temore, sé que tienes una pena que no me quieres decir. Guárdala, que tus secretos son sagrados para mí.
los cantos alegres de los tamales aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando.
tengo la esperanza perder. Lloraré mi amargura en tus brazos, mujer. Despierta, despierta. Ya sabes, negro, cómo es el blanco. Se finge coño, que sube el santo. Collares cambia, por nenes guapos. Y al otro día, te lleva al barco. Te soba el cuero. Quita el mando, te da la pena y engorda el amo. Despierta.
vida muy cerca del puente de Triana, porque te pillo y porque tu mirada, que amores de fía, clavada en la mía, porque me engañó. ¡Vente! ¡Vente! ¡He dicho que no! ¡Vente! ¡Vente!
cielo porque roba corazones con su gracia y su soleno, soleno, soleno. Porque roba corazones con su gracia y su soleno. A mi novia yo le quiero porque roba corazones con su gracia y su soleno, soleno, soleno. Él me tiene muy ufana porque mucho que le quiere y se quedan con la gana, la gana, la gana. Porque mucho que le quiere. La vida y la muerte son el rigor.
años de ayer. La libertad ha encontrado y la defiendo con fe. ¿Quién se quiere?
Thank you.
La vida de este hermoso coliseo forma la mejor crónica de nuestro drama lírico, con sus alzas y declinaciones que de todo hubo. Eso escribía en 1913 Veguela, en un artículo llamado Museo Matritense, cómo nació la zarzuela, el mundo gráfico. Y yéndonos más cerca de nosotros, cuando esta gala lírica ya termina con todos los responsables en escena, los cantantes, Mariola Cantarero, que ha hecho salir a Miguel Roa, el director musical, Luis Olmos, el director del teatro, Antonio Faguró, el director del coro, naturalmente Carlos Álvarez, que ha cerrado la velada, y todos sus compañeros, pues habría que recordar lo que el propio Luis Olmos ha escrito precisamente en este libro programa. Hubiéramos necesitado más de una decena de conciertos de larga duración para dar cabida a muchas más obras y compositores, así como a la intervención de otros muchos cantantes para que las interpretasen. Pero por obvios motivos no ha sido posible. Pues bien, José Antonio Campos, al que citábamos el día de la primera transmisión dos veces, sobreintendente de este Teatro de la Zarzuela, actual director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, escribía también en este programa libro, en el artículo Un sueño que no acaba, que esta noche, se refería naturalmente a estos dos conciertos, que esta noche no acabe nunca. Bueno, la noche, por desgracia, termina, como ustedes están comprobando, aunque habría que decir que la noche del 10 de octubre y esta del día 13, en realidad lo que son es el preludio de otras muchas noches. En realidad, esta noche que termina lo que hace es abrir los próximos 150 años de vida del Teatro de la Zarzuela. Y es que hoy, esta noche, es el primer día del resto de su vida. Querido Teatro de la Zarzuela, larga vida.